sale el dinero para pagarnos. Decidme. Que sale del ayuntamiento. Sí. Y que le robamos dinero a los contribuyentes. Perdona, Richard, lee lo primero. Sí. Que un tal Adolfo Rodolfo con moño que habló mal de nosotros en la televisión. Que tenemos una mierda de seguridad que no podían conectarse contra un bazooka o algo así. Que hemos estado de seguridad para el Molinillo, para más sitios, no saben dónde sale el dinero para pagarnos, que creen que sale del ayuntamiento y que le estamos quitando el dinero a los contribuyentes para cosas de las alcaldesas. Disculpe. Poco te taseo. Discúlpeme, caballero. ¿Quién es usted, primero de todo? También le perdón. Yo soy Richard Fernández, Relaciones Públicas de AFESA, tu empresa. Bueno, lo que está usted haciendo es difamarme a mí ahora mismo. Yo en ningún momento dije las cosas tal cual está diciendo usted. A ver, es que me ha faltado lo primero. Nos han dicho varios ciudadanos de distintas fuentes, de distintos sitios. ¿Vale? No, ¿Todo el mundo coincide? Lo que hizo Marbella Media fue contactar a fuentes anónimas que explicaron cosas de AFESA que yo no conozco porque era todo anónimo. Bueno, pues todo el mundo decía Adolfo o Rodolfo y con moño. Y usted tiene moño. Mira que yo pensé en el del pelo blanco. Lo que comentaba la gente, que yo no manejo esa información, pero la gente lo habla, es que Isabel Castroja está liada con el director de AFESA, pero eso no lo he dicho yo, eso es de conocimiento general. Y que hay conflicto de intereses porque, claro... Ahora cuadra todo. Porque Isabel pasa dinero por extranjis a AFESA, y eso es un conflicto de intereses de la ciudad, que es una cosa bárbara eso. Se dice, se comenta, se rumorea. Yo no sé quién es Isabel Castroja. ¿Lo conoces, negro? La alcaldesa de Marbella. No la he visto en mi vida. Yo no la conozco, habrá que preguntarle al presidente si es verdad eso, el director general. Pero yo respeto a AFESA muchísimo, aunque, bueno, la gente habla de que es turbio. ¿Quién le ha dicho que yo he salido en Marbella Media? Porque a mí, quiero decir, al que salió le emborronaron la cara. A la persona que salió, que no era yo, claro, no era yo. Bueno, sí, varias personas me lo han dicho, ¿eh? Y de distinto índole, ¿eh? Que no eran todas del mismo grupo. Sí, pero de todas formas, Richard, yo... Ahora déjame un segundito porque yo no sé por qué estamos manteniendo esta conversación sobre este tema concreto. Y le voy a explicar. La tenía pendiente yo también, la tenía apuntada. No, me voy a poner yo ahora en modo abogado, como el vuestro. Que vi que sí. Me venía asustando y se fue con el rabo entre las piernas. Vamos a ver. Ayer hubo dos personas aquí de AFESA que actuaron como seguridad. ¿Correcto? Sí, es posible. Es posible. Y fue el peor día de la historia del Molinillo. ¿Quién contrató a esa persona? Porque yo no. Yo no tengo constancia de haber hablado con nadie para decidir contratar la empresa. Lo que sí que hablamos fue tener una reunión para posiblemente contratar a alguien de AFESA. Eso es correcto. Muy bien. ¿Por qué estuvo aquí gente trabajando en nombre de AFESA? ¿Y por qué ustedes no le preguntaron eso a ellos? ¿Cómo entraron aquí? Porque ya era la parte final. Pues entraron porque ya estaba abierto a todo el público y ya no había seguridad fuera porque ya estábamos centrados en el main event. Bueno, aquí eran los contratados. Que estuvieron todo el evento, ¿eh? Dos agentes de seguridad y un abogado. Hicieron muy bien lo hicieron por todo lo que pasó. Así que, de todas formas, esto me recuerda a como cuando estás por la calle tomando algo y te viene uno con figuritas, te la pone encima de la mesa y te dice de regalo. Mine event. Y luego viene a cobrártela. Mine event. Y luego viene a cobrártela. Mine event. A ver, se podría perfectamente ver así. También te digo que yo ayer tenía que hacer una conferencia de directores y les dije pasarse por allí, porque ha sido imposible tener la reunión con el presidente, que también está de conferencia de presidenta. El que está liado con Isabel. Acercarse. Eso dice usted, yo no la conozco, si se ve. No, eso dice la gente, eso dice la gente. Entonces, pues le dije que se vinieran por aquí y que se presentaran y tal. Pero yo ya he venido, ya he trabajado, pues mira, eso que te ha llevado. Ya, pero el problema es que luego vais a venir vosotros. No, esto ha costado tanto, no hemos pactado ningún precio, no hemos pactado absolutamente nada. Hombre, yo de última, ya hablando contigo, te dije que te acogíamos al descuento ese subvencionado y te cuá. Pero bueno, eso ya lo hablamos con el presidente. Claro, pero lo que no entiendo yo es eso de, oye... Te pongo al trabajador cuando me da a mí la gana, te mando para allá. Es como si yo ahora cojo y os paso una factura de 2.000 pavos. Claro, y os digo, oye, que estuviste el otro día aquí tomando algo. No, si aquí no vino nadie. Claro, ya, bueno, pero no vino nadie. Claro. Cuando lo hagáis. Claro. Aquí no te pasa ninguna factura. No, pero es como si. Quiero decir, no es que sea así, es como si. Aquí me consta que hicieron varios servicios. Un tío con un contenedor de gasolina lo han detenido. Una loca que pegaba... Que al final yo aquí las notas que tengo del parte de trabajo han hecho un trabajo excepcional. Claro. Sí, bueno, con el también te digo, tan no excepcional no es si salió por los aires todo. Claro, porque usted no contrató el pan barato, pero se le cargó. Si hubiera contratado el pan bueno,
Hubiéramos pero tenido francotiradores apostados en los tejados. Claro, claro, eso he dicho que no contra. Bueno, sí, y cuatro helicópteros y dos cazas. O sea, la culpa es de la víctima por ir enseñando. Dice el señor ese supuestamente que hemos estado de seguridad para el Molinillo y para más sitios, que se desconoce de dónde sale nuestra financiación y que creen que sale del ayuntamiento y que le estamos quitando el dinero a los contribuyentes para cosas de la alcaldesa. Perdone que la puntille, no creemos que sale del ayuntamiento. Ha admitido usted que sale del ayuntamiento porque tiene un contrato exclusivo por algo. Por algo. La procuradora. Vamos a ver. Porque somos un concurso libre para todo el mundo. ¿Y quién ganó? ¿Cuál era el premio? Ganamos nosotros, ganamos el concurso. El que, por ejemplo, de la tele. No, una licitación de un concurso del ayuntamiento, un concurso público. Usted fue, no lo sé, yo sí fui. Nos presentaron, se presentó mucha gente, sí. Ganamos nosotros, sí. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros presentamos. Eso fue totalmente democrático. La licencia que ofrecemos. O sea que las fotos de usted con Isabel son falsas. Es falso. Yo no la conozco, se lo digo de corazón. De acuerdo. Acabo de llegar por primera vez. Dice que está en mi despacho. ¿Pero qué hace mi despacho? Está Liva. Es la alcaldesa. Estará esperando que le coma el papo. Vaya, qué casualidad. Mira quién anda por aquí. Anda, hola. Justo cuando hay rumores de que está liada con el director de AFESA, por aquí aparece Isabel. Pero si yo no conozco ni al director de AFESA, ¿cómo cojones? ¿Que voy a estar liada por vía wifi? Isabel, la gente en la ciudad habla y sabemos que le pasa dinero de extranjeros al de AFESA porque te come todo el papo. La gente habla por la ciudad y yo la amamos por la ciudad, no te jodes. Igual por eso le huele a fresa. Quizá. No sé, bueno, Isabel, hay rumores muy feos de ti por la ciudad, ¿eh, corazón? Bueno, ¿qué hago? Claro, lo que toca. Me da igual lo que diga la gente de mí. Yo siempre con la cara por delante y con las tetas por delante. Señora alcaldesa, por Dios. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué está usted esperando a mi director? Sí, lo estoy esperando, en plan para darle. Enseguida voy a poner, no se preocupe. Isabel Maja, nos vemos, gracias. Corazón. Pero escúchame, que te caes tú muy listo. A veces te voy a moñar con el moño ese que tienes, tan lindo. ¿El qué? Pero si yo no he hecho nada, Isabel. Pero, ¿por qué te crees en plan que yo le voy a pagar? Porque han organizado eventos y me ha dicho el ayuntamiento que le pague. Claro, ese dinero no es mío. Claro, claro. Vienes a pagarle por el ayuntamiento, por supuesto. Pero lo mismo que te voy a pagar a ti, porque me coma el coño, no te jodes. ¡Hostia! ¡Es lo que hace más fea! ¡Ay! ¿Qué os parece? Muy, a ver, el color es llamativo. Pero si es un color precioso, serpentino. A ver, está chulo. Pero por nombre de tu coche. ¿Qué? No había uno más grande. Escucha. Pero no sé qué estás meando por debajo del coche. Mira, mira lo que te ha pasado por WhatsApp. ¿Qué me ha pasado por WhatsApp? Sí, míratelo. Mírala. Mala. Hola, cola. Mala. ¿Qué hace? Katy, la madre que te trajo, hija. ¿Tú eres consciente de que nos va a coger la policía al cabo de dos minutos? Que nos vamos a un desfile, que solo tenemos una puta máscara. La paella de mi niño. Vale, voy, Pablo. Es que se emociona. La muchacha se emociona. Estoy guapísimo. Hay que sacar dinero en banco. Sí, hay que sacar dinero del banco. Hay que sacar dinero del banco, sí. Voy a sacar dinero del banco. Vale. Vamos a sacar dinero. ¿Dónde vais vosotros, caballeros? Vamos a hacer cosas totalmente legales. ¿Pero aquí en el Querule o dónde? No. Legal, en otro sitio. Aquí solo venimos a hacer cosas de sacar dinero. Claro. Vale. Oye, el acento de Silvestre es totalmente normal, no. No, sí, es por la máscara, que por lo que sea tengo que sacar la lengua porque es mía la lengua. La lengua no viene con la máscara, la pongo yo la lengua, pero obviamente no sabéis quién soy porque no lo podéis saber. No, para nada. Imaginaría a quién puede llegar por eso, a ser. Oye, caballero, y todo eso que usted está marcando ahí en los pantalones suyos, o sea, por curiosidad, bueno, ya que estamos hablando aquí. Bueno, la verdad es que sí, eso viene de familia. Mi padre también se ponía un calcetín. ¡Dame todo tu dinero ahora mismo! ¡Abdul! ¡Queremos todo tu dinero ahora mismo! ¡Vigila la puerta! ¡Vigila la puerta! ¡Vigila! ¡Sí, vigila! A ver,
Hola, buenas. Hola, muy buenas. Estamos en una situación. No. Vosotros desde dentro, no, por favor. Vosotros dentro de Denis. Y las manos en la cadera. Que no, que nosotros somos. Nosotros somos policía. Que lleva una pipa, coño. Agua, agua, que lleva una pipa. Agua, agua, agua. Corre. Manitas arriba, por favor, ¿vale? Mierda. A ver, Pero a ver si no se me ve. Por lo que veo, estáis atacando esta tienda, ¿no? Por sí, lo que veo. Sí, sí, efectivamente. Me quiero tonarme. Vale, ok. ¿Cuántas bananas tenéis para dar? No sabéis. A ver, tengo una cerveza. Tengo comida para mascotas. ¿Os consideráis mascotas? No, somos monos, no perros, ni gatos. No está suave, que se piensa, che. No, tengo dos cervezas. No me sirve. Fue a mí casi al palo. No tengo bananas. Bueno, depende de qué cerveza sea. ¿Qué cerveza es? Es Rambo y Windmill. Nah, vaya puta mierda. Vale, pues, a ver, ¿qué queréis poner? Pues nada, tiro en la rodilla. A ver, pero al viejo ya está más allá que acá. Yo tengo próstata. Claro, todos tenemos próstata. Es que este hombre yo creo que lo matamos y le hacemos un favor, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Machacigo la vida. Escucha, él ha vivido por los cuatro. Él ya ha vivido por los cuatro. ¿Por lo que dices? Oh, mira, si tú quieres algo, está aquí a fondo. Mira, un león fondo de leche. ¿Cómo? Sí, No, Espérate que te ayudo. Hijo de puta. Que te ayudo. Oye, pero hijo de puta. Pero no le pegues, no pasa nada. Señorita, ¿está usted detenida? Pues es un atraco y es un rehén. No, por favor. Sí, sí. Simule miedo, así me gusta. Katy, tenemos un ADN. Vaya circulando para adentro. Venga, hombre, ¿qué se cree? Venga, ya con las cosas, hombre, por favor. Toma, Rudolf. ¿Qué? Voy a hacer que tú seas el líder de la fiesta. Sí. Y no dirija la palabra a nadie. Levantando las manos, moviendo la cintura. ¿Eh? Hola, cacholita, preciosa gatita, cachola. Muy bien, pues así no me gusta. ¿Hace daño? Sí, no, eso lo decidí yo, señorita. Yo, bien. Perimetro. ¿Eh? Así, vamos a ver. Sí. Oh, perimetro. Sí. Escuche, ¿tiene usted sed o hambre, corazón? No, la verdad que me encuentro bien. ¿Te frío un huevo? No, gracias. ¿No, una tortillica? No, que es que el colesterol lo estoy controlando. Ah, sí, es muy malo, sí. Si es que sí. La verdad, el colesterol tiene una verdad. Sí, ¡deme todo el dinero ahora mismo! ¿Qué cojones es esto? Sí, no, este. ¿Y ahora qué? Y este. Escucha, ¿tú alguna vez has atracado una caja fuerte aquí? No. ¿No? Pues he tenido que hacer una movida que no te la crees. He tenido que seleccionar una huella y descubrir qué huella es y he fallado. Y ya no podemos conseguirlo. ¿En serio? Sí, ya no tenemos opción. Bueno, yeah. ¿Cómo discute la gente? Yeah. Ya lo que decía, ¿cómo discute la gente? Yeah. Se ha acabado el tiempo. No podemos robar nada. O sea que nos tenemos que ir. Sí, pero claro. No, porque dinero te da cajela. Dinero hemos robado de cajela. A mí no. Dinero hemos robado. ¿Entiendes o no me entiendes? Ah, sí, manda 222 de dinero. ¿Qué hacemos con la. ¿Cómo se llama usted, señorita de Sol? Perdón. Sor Lunática. Claro, pero está embarazada, así que un poco de sorpresa también. ¿Cómo que está embarazada? Sí. ¿Qué hemos, cogido? Contracciones cada dos minutos tiene. Pero que hemos cogido desde una embarazada, serpentino. Sí.
Sí, sí, lo que yo te digo. Entonces tenemos dos lehenes. Hostia, lo hemos hecho redondo esto, ¿eh? Hostia, es verdad. Ha salido todo a pedir de Milhouse. Hostia, la... ¡Agua, agua, agua! ¡Hostia! ¡Agua! No, escúchame, que yo no sé negociar. Calla, calla, déjame, dejádmelo a mí ya. ¡No me jodas, hombre! No, no, no puede ser. No puede ser. ¿Qué cojones pasa aquí? No puede ser, no puede ser. Oye, o todo el mundo se compra la misma máscara o aquí pasa algo raro. Escúchame, no puede ser. ¿Es una broma o qué polla pasa? ¿Pero que sois policías, hijos de puta? Claro. Hombre. ¿Me lo estás diciendo en serio? No puedo más. Pero si estoy diciendo que somos policías, joder. Sí, sí. Si te lo he dicho antes. A ver, del programa sí, pelo sí, pico pata no venimos, ¿eh? Verlo. La Virgen. ¡Queremos negociar! Vale, vale, a ver. No, pero no podéis entrar, tenéis que estar fuera. Vale, vale. Hostia, se sabe las leyes mejores que nosotros. Sí, venga, por favor. Venga. Circulando para afuera, todo el mundo. Si es para que nos escuchase. Venga, Mondongo. No. ¡Vamos! ¡Vamos a matarla! Está embarazada, tenemos dos leyes. La monja está de parto. Escucha. Mira, bueno, a mí me ayuda que esté embarazada. Cuenta como uno, como uno. No, cuenta como dos. Un segundo. Señorita, el bebé que es niño o niña. Si lo quitan, pues tampoco va a Es niña. Vale, pues entonces solo cuenta como uno. Pero ¿qué dice? Un mundo. Hostia, el puto mundo, qué asco. Escucha. A ver, tiene contracciones cada dos minutos. Tú no tienes arma, reglamento. Así que vamos circulando. Queremos negociar. Queremos 20 segundos. Y 10.000 pavos. Exacto. Sí, claro. Y si quiere voy por la noche, tu puta casa y te hago la cero, te joder. ¿De qué se ríe este ahora? ¿De qué se dio usted? ¿De qué se dio usted? ¿De qué se ríe? Hombre, que no, joder, que eso es demasiado. Bueno, hombre, tenemos que empezar por un punto. No te siento bien. Ya. El 2D. Está bastante pero, bien. Pero 2 segundos y medio, mucho tiempo, ¿eh? Vale, hombre, vuelta ver, rápida entonces, como Fernando Alonso. Les quito el helicóptero, no le pongo pincho ni nada de eso. Sí. Les doy 5 segundos. Vale. Mondongo ha pedido una doble Whopper con queso sin pepinillo. Sí. Yo una caja chicle. Póngame a mí un pecisui. A ver, caballero. Nuggets, por favor. Caballero, tiene pinta de que tiene suerte. Usted tiene pinta de que tiene suerte en el juego. Que vaya al mostrador y como petición personal le pido que me rellene una quiniela de la jornada, por favor. Sí. Bueno, hostia, y yo no sé de qué quinta hacéis ustedes, pero ¿os acordáis de los Boyica Bombón, hermano? Pero es, escúchame. Sí, pero eso llegó y se fue, eso. Claro. ¿Alguien se acuerda de los bolones? Los bolones quedan como cada redondo. Y las caracolas hechas rellenas de crema que ya pararon de venderlas, hermano. Ya te digo. Y los bubalú. Hostia, los bubalú, madre mía. La cantimplona de Sunrock, premiada. Hostia, la de Sunrock, madre mía. ¿Os acordáis cuando los Micolap y los palitos venían premiados, hermano? Hostia. Entonces. ¿Cuál es los chetos? ¿Había tatuaje? ¡Hostia! Sí. ¿Me puedo levantar? Sí, levántese, por favor. Por favor, acá, por favor, ¿dónde? Gracias. Claro. Mano, los ticoticos. Hostia, los ticoticos. Venga, bueno, pues venga, vámonos ya de una puta vez. Señorita, puede irse ya si quiere. ¿Se quiere venir el patrulla a la persecución o tiene algo que hacer? Iba a sacar dinero y iba a hacer un recado, pero... Pero... ¡Feliz embarazo, eh! Escuche, un placer, maja. Pero, cuando me digas. Uno. Dos. Pero tira. Tres. ¡Tira, claro, coño! Pero ¿por qué no has arrancado ya? Pero hija puta, ¿cómo me tiras ya, hija puta? Escúchame, y la mierda coche este además. Qué desastre, de verdad. Pero no puedes salir. No damos una. No puede salir algo bien por una vez en la vida. ¿Qué haces? ¿Por qué frenas? ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Te acordáis de los grifusitos? ¡Gente! ¿Os acordáis de los grefusitos? ¿Los grefusitos os acordáis? No nos escuchas. Katy, tírate por un acantilado. Está bien, lo veo venir, ¿eh?
Pero donde haya... Un momento. Parada técnica. Parada técnica. Cati, tira, Cati. Pero que parada técnica, no digo que pares. Gritad, coño, que no se escucha. Ha dicho parada técnica, parada, no sé. La que has hecho tú sin querer, he dicho parada técnica. Ah, vale. Te conoce que yo no puedo gritar, ¿eh? Mira, el arbusto este, pues no está duro el arbusto. Cati, cuando puedas, tírate por el monte. Pero controla el coche, ¿eh? Que no se devuelque. Me tiro para la altura. Tú sigue. Y cuando estés muy alto, pues te tiras. Pero con cuidado, por favor. No quiero morir. Para la noche. Vale, no esperaba salir de casa. ¡Ay! Sigue, chavales, a pata vais más rápido, creo yo. Dejadnos pasar, hombre. Esto no sé hasta qué punto es posible, ¿eh? A ver. Dejadnos ilusionarnos. Esto no sé hasta qué punto es posible. Y esto no sale bien. Ya está. Vale, tranquilo, por favor. ¿Pero dónde me tiro? Vale, para arriba. Tú tira para arriba. Vale, ahora aquí. Cuidado, otro conejo. Joder, qué manía. ¡Sin mirar! ¡Así, va! ¡Hostia, puma! Cuidado. Tú sigue. Tira para la cadetera. Acá a izquierda, claro, izquierda, claro, izquierda, claro, izquierda. Claro. Así, ahí. Así, para abajo, así. Para abajo, de acuerdo. Madre mía, la cadera la tengo. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Hasta luego! Lo perdemos. Sigue. Virgen Santa, este coche está aguantando la de Dios. Escúchame, estoy sorprendidísimo. Igual eso no podemos hacerlo, ¿no? Ya. Tira. Da igual, peloto. Yo en policía he visto cosas peores. Ya. A ver, normal, también irían con coches mejores, también te digo. Es verdad, y todo por $222. Sí, es lo más triste de todo. Pero, escucha. Pues escúchame, igual de duro que este coche. Joder, es un muerto. ¿Sabes que todo lo estamos no por el Nokia de la polla? El jueguecito de la serpiente, chaval. ¡Vamos, coño! ¡Venga! Esto lo tomaste por 200 euros, ¿eh? Por 200 euros, sí. Cuando penséis que algo no es posible, pensad que nos persiguen dos monos. Exactamente. Hola. Escucha, Cati, no eres buena, ¿eh? ¿Pero qué dices? Estoy conduciendo súper bien. Escucha, ve a la comisaría. Y llevémonos dos. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¡Que os habéis librado, que nos tenemos que ir! ¡Ah, vale! ¡Grave, majo! ¡Venga! ¡Gracias, majo! ¡Un placer! ¡Gracias! Estás tú para escapar con los zapatos esos, ¿eh? Te digo. Escucha, estamos en el molinillo. No. Cuidado que el molinillo va a ser atracado, ¿eh? Ah, vale. Aviso a la tele para que al menos haya pruebas. Perfecto. Perfecto, venga. Venga, sala. Toma, puedes poner la pan. ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo quieto! ¡Ay! ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo quieto! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Me cago en la venga. ¡Todo el mundo en el suelo de rodillas! ¡Soy padre, tranquilos! ¡A mí que me ha de... ¡Y yo también! No, ¡Dios te ama, hijo! ¡Al suelo! ¡Todo de rodillas! ¡Todo de rodillas! Abuelo, dale una hostia, abuelo. Abuelo indeterminado. Bien, bien. ¡Fuera de aquí! ¿Quién es la responsable del local con vitíligo? Yo. ¿Tú? Danos todo lo que tengas en la caja fuerte. No puedo, no tengo acceso. Mierda, no tiene acceso. Es que había que haber pensado. Había que pensar en el acceso, claro. Escúchame, que me están vacilando. ¡Pasado!
Venga, para abajo, hombre. Me están vacilando, me están vacilando. Escucha, que es que... ¿Qué pasa, Roque Raccoon? No, que es mi primer atraco. Sí, claro. Y he claro, y digo, voy a... atraco, yo te enseño a atracar, mano. Sí, yo te enseño a atracar, ¿Sabes? ¿Podrías atracar tú, a ver cómo se hace? Mira, yo hago así del tirón, me pongo a hacer flexiones, ¡pam! ¡Pam! Y cuando el de la Resol se pone nervioso, ¡pam! Hostia, le das... Pintor pecho, hermano, sin respirar y me robo 4 paquetes de taqui. Me oculto, ¿eh? O sea, podrías ir abajo a ver si te puedes doblar algo y nos... Claro, y nos enseñas cómo... Bueno, ese caballero que está haciendo Blake Dance nos va a enseñar cómo se atraca. Venga, va. Mira, tú te acercas y le dices, ¿cómo estás? Buenas tardes, tal y cual. Le dices, al de la Rezo, por ejemplo, o al de la BP, cuando tú quieras. Mira, perdona, es que lo del rasca de punto no me queda fuerte. El hombre dice, disculpa, pero que usted no puede llevarse esto. Digo, mira, vamos a una cosa. Yo te doy orden DNI, simplemente tiene que llevar un DNI que no sea tuyo, porque claro, no te la lía. Claro. Te doy orden DNI de fianza y ahora vengo en 15 minutos y te lo juro por mi muerto que te pago el rasca. En el momento que el chaval te mire malamente 3 segundos, ¡pum! En el mentón, en la barbilla. Y si el chaval, por lo que sea, sigue estando activo y con vida, ¡pum! Segundo y del segundo nos sale, ¿vale? ¿A cuándo? O sea, que está la policía aquí. ¿Puedes negociar por nosotros? ¡Hay policía! ¡Ah, no, policía! ¿Pero cómo me metes? ¿Tú me metes marrón aquí ahora? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? Voy a hablar con ellos. Claro. ¡Queremos 100.000! ¡Soy un hombre! ¡Siempre lo mismo! Sí. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Hostia puta! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Escucha! ¡China! ¡Ven! ¡Voy! ¡Vámonos de aquí! ¡Se han ido coliendo! ¡Menos mal! Pero yo... ¡Arriba la mano! ¡No! ¡Somos del Molinillo! No. ¡Se han ido corriendo los atracadores! ¡Soy el dueño del Molinillo! ¡Yo soy su manager! Mono, fíjate si hay salida acá abajo. ¡No hay salida! ¡La parte de atrás no hay salida! Han tenido que salir por arriba, caballero. Yo creo que se han ido por arriba. Gracias, ¿eh?, por su servicio, de verdad. Hemos pasado miedo, mucho miedo. ¿Lo vieron entrar a ustedes dos acá dentro recién? No, yo estaba aquí, trabajo en el Molinillo, hemos abierto las 10. Yo estaba aquí durmiendo, porque se semana yo todo el día trabajaba. Claro. Lolo. Claro. Aquí huele a mono encelado. Sí, es ella, pero se va duchando de vez en cuando. Pues nada, pillaremos a esos jumpers más adelante. Muchísimas gracias, Mondoño, Moñongo. ¿Y te cuelan los frigopies, madre? Calla, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Nada, que tiene frío los pies. Que tiene frío los pies, ha dicho. Vale. Y ahora Rodolfo está viendo a la cárcel con ladrón. ¿Qué dices? No, yo estaba abajo. Me ha pillado, hombre, por sorpresa. ¿Qué dices de Rodolfo? ¿Qué dices de Rodolfo? Que trabajas aquí, caso. Mi puto caso. ¿Pero qué dices de Rodolfo? A Megan se le va la castaña alguna. Megan, ven un momento, que te explico una cosa abajo. Madre mía, me voy unas segundas de la seguridad y de la salida. No, es antes, Megan, antes de hablar. Ven, Megan, acompáñame una cosa. Que está aquí. Discúlpenos, que tenemos... Escucha, Megan, ¿qué decías de mí? ¿Qué decías de mí? Virgen Santa, le digo... ¿Cómo se te ocurre gastarme estas bromas? ¿Pero qué bromas? ¿Pero qué dices? ¿Qué bromas? Que se lo he contado yo. Para que estuviera tranquila porque la veía alterada. Pero va la tía y empieza a gritárselo delante del mono. Le he dicho, delante del mono no, que es policía. Y ella me dice, ¿cómo que es policía? Yo no puedo más. No quiero que le digan nada a Ramón. Anda, qué ruido hace mi coche que está roto. Ojalá pudiese comprar uno nuevo más caro. Sí, más ojalá. Dinero. Pero trabajando lo conseguirás. Pero no quiero que le digan nada a Ramón. Es que yo... Sí. Tengo un problema, que cuando no estoy a gusto con... mi coche, cuento cosas que no quiero. Cuando no estás a gusto con tu coche, cuentas cosas. Pues cuéntame, ¿qué pasa? Claro, porque quiero... A ver si puedo comprarme otro. Bueno, pues si no estás a gusto, cuéntame qué sucede. Lo siento muchísimo. Es que no sé si voy a poder guardarme el secreto a Ramón. ¿Qué secreto? ¿Qué ha pasado? El de que has venido a atracar tu propio local con Saturnino, Megan, y la chica esa que siempre estás con ella, no sé quién está. Megan, es muy importante que no le cuenten nada de Remen. Ya, pero... si tuviese un coche mejor. ¿Qué?
no se lo contaría. No es momento de pensar en cosas materiales ahora. Tu coche está bien. Solo te pido que no le cuentes nada a Ramón. Ya, si yo no quiero, pero es que se lo voy a contar si no tengo dinero para un coche nuevo. No te preocupes. Pídele un sueldo a Ramón, un aumento de sueldo a Ramón y ya verás cómo podrás comprarte pronto uno mejor. Pero sobre todo, muy importante, ojalá, que no le... Ojalá hubiese otro jefe aparte de Ramón en el Molinillo. ¿Otro jefe aparte de Ramón? Bueno, estoy yo de jefe. ¿Ah, sí? Sí, estoy yo de jefe. ¿Por qué lo preguntas? Anda, igual podrías darme una propina porque soy la única que abre el local sola sin que nadie se lo diga porque los demás no hacen ni el huevo. ¿Quieres que te dé una propina? Sí, pero bastante... bastante grande. ¿Cómo de grande? Pues de miles. De acuerdo. Miles de grandes. De acuerdo. Si no le cuentan nada a Ramón, le diré a Ramón que me dé una propina para dártela yo a ti. ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacer una cosa mejor. Sí. Si me dan la propina, no le contaré nada a Ramón y tampoco le contaré que le vas a pedir una propina para que yo no le cuente nada a Ramón. Hagamos algo mejor. Si le cuentas algo a Ramón, le diré a Ramón que no te despida. Vale, pues se lo cuento. No, pero entonces te despediré yo. No, pero has dicho que no me vas a despedir si se lo cuento. De acuerdo, venga, has ganado. Te daré... Vale. Megan, no le cuentes nada a Ramón. Te daré 20.000 euros. Dámelos. A lo largo de la historia. Vale. Espera, ¿de qué historia? De la historia de la humanidad.